¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gusto enorme de saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición. Como dice el Graf, episodio número 8 de este Hablemos de Hockey a través de la pantalla de 2M, la imagen del hockey nacional aquí en la República Argentina y también haciéndolo extensivo a todo el planeta de esta bella disciplina que es el hockey sobre patines. Hoy en una nueva presentación, en un nuevo programa que tendremos para contarle cosas que ha dejado muchos temas para tratar en el aspecto reglamentario, el argentino desarrollado la semana próxima pasada, categoría junior, la previa a la primera, como un segundo torneo argentino de primera vendría siendo por los jugadores que allí desarrollaban el juego, por la experiencia de cada uno y por lo atractivo que realmente fue y que tuvo la oportunidad con nosotros de compartirlo a lo largo de toda la semana. Estaremos en un rato con protagonistas internacionales también, pero ahora es el turno de arrancar este primer bloque de Hablemos de Hockey para hablar del torneo local, del torneo de San Juan, el que se pospuso, el que no tuvo actividad la semana próxima pasada por el desarrollo de este torneo, por la participación de jugadores y entrenadores en aquel torneo. Y por eso se va a jugar la fecha 18, la penúltima del campeonato de este atractivo Apertura 2023, homenaje a Carlos Fernando Nicolía. Y este miércoles tendrá los siguientes partidos. UBT será rival, será local de Estudiantil Sub-23 en el Estadio Ángel Esteves Sabio. Unión en Rawson recibe a Colón. Un partido importantísimo para Unión, fundamentalmente pensando en la clasificación. Barrio será local de Sindicato, otro partido que tiene simbología de clasificación. Aberastain Pocito recibe a Huarpes y Bancaria Sub-23 será local de Caucetera. Eso para el miércoles. Jornada de viernes, en Santa Lucía Estudiantil recibe a uno de los líderes del campeonato, a Social San Juan. Loma de Rivadavia recibe al otro líder, a Olimpia. Hispano, en la calle Pablo Albarracín de Sarmiento, será local de Concepción. Valenciano será local de Richedi Zapata, otro interesante partido también por la pugna de los de arriba. Y Bancaria, en su estadio, allí en el departamento Rivadavia, recibe la visita de Sarmiento, el verde del departamento Albardón. Repetimos, eso es la fecha número 18, entre miércoles y viernes, del torneo Apertura Carlos Fernando Nicolía. Y así será, o así está la tabla de posiciones: Social con 43, Olimpia 43, VT 41, Valenciano 39, Bancaria 34, Hispano 33, Lomas 32, Richet 30, Concepción 30 y Unión 24. Hasta ahí los 10 primeros. Después viene Barrio con 21, Sindicato y Bancaria Sub-23, ambos con 20, Estudiantil con 19, Caucetera con 15, Aberastain y Huarpe suman 13 cada uno, Estudiantil Sub-23 con 9, Colón, el merengue con 7 y Sarmiento, el de Albardón, no suma. En realidad suma 2 puntos apenas en la tabla de posiciones. Repetimos, esta fecha número 18, la penúltima de la clasificación, la cual dejará los 10 de arriba con los 10 de abajo divididos para la segunda parte, para el Clausura 2023, y que además dejará los 8 que van a buscar el título en el torneo local en el primero del año. Eso es el hockey sanjuanino, eso es lo que le hemos contado de cómo se vendrá ya la programación para el transcurso de esta semana. En el día de mañana, miércoles, estaremos a través de la radio para Barrio Sindicato y el viernes estaremos con la presentación de Olimpia de visitante frente a Lomas. Lo que hacemos ahora es buscar entrevistas, protagonistas internacionales, la presentación previa y venimos con eso. Más que entrevista, columnista internacional calificado sería el título correcto para ya saludarlo a nuestro querido amigo Jorge Rodríguez. Hola Jorge, placer enorme, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, Enzo, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien por acá? ¿Cómo estuvo el cumpleaños? Bien, bien, tranquilo, trabajando en pleno desarrollo del campeonato argentino, pero bien, pues, con los muchachos. Oye, y una pregunta nada que ver con el hockey. ¿Mucho impacto por las primarias ahí en San Juan?
La verdad que ha sido raro, como dice un conductor televisivo en la Argentina, la sensación, los comentarios. Ha sido impactante el resultado del último domingo en las urnas. Hablan muchos los analistas políticos aquí en la Argentina, hablan de el voto bronca, el voto castigo. Bueno, todos estos sabiondos que una vez con el resultado dado ya lo habían predicho antes, según algunos, ¿no? Pero me parece que esto ha sorprendido a propios y extraños. Pero a Milei no, Milei ahora se agrandó más. Está. Yo Oye, sáquenle las pilas. no, sí, el león está tremendo. El león está Uf. subido en un carro. El tema es que está subido en un caballo, no se vaya a bajar y se caiga del pony. Vamos a ver cómo le van las cosas por el mes de octubre. ¿Cómo van las cosas por Chile? Porque los torneos, al menos la primera parte del año, ya va tomando forma, se van cerrando, van apareciendo los campeones. Así es, Enzo. El fin de semana pasado finalizó el torneo de apertura de la Liga Metropolitana, Liga Zona Centro. Sí. Algunos le dicen Liga Nacional, pero para mí Nacional, teniendo un solo equipo de Concón, no podemos llamarlo Nacional, pero bueno, el hockey chileno, así es las cosas en este lado de la cordillera. Y de 12 categorías, Bata se llevó 7 títulos. Bien, ahí en ese club hay un técnico sanjuanino, un argentino. Está Sansone Sí. y está Yera. Ah, bien, bien. Un Yera mendocino con y un los varones sanjuanino. y Sansone con las damas. Bien. Yera se llevó 3 varones y Sansone 4. Bien. Ahí ahora sí Mauricio una Yera escuela estuvo de locos. muchos años en la universidad, ¿no? Así es, en la Universidad Católica llegó primero como ayudante su padre. Y después asumió él hasta el 2018-19 que arribó a Bata. Bien, y de ahí ya está instalado. Está ahí tranquilo, ahí en Peñaflor, ahí con su familia, con la Florencia que está haciendo sus últimos partidos antes de irse al Palafrugell. Bien, La ah, Celeste se queda en Bata y Facundo también. bien, bien. Lo que pasa es que tiene el corazón lejos, María Florencia se tiene que ir a Europa. Sí. Bueno, El amor hockeístico la lleva a Europa. es bonita esa pareja. Sí, y de buena Sí. gente. Y de buena gente. Sí, no, Felipe es muy buena gente, muy, muy caballero. Y además que Mauricio lo conoce desde chico también, pues literalmente lo formó en la Católica. Exactamente. Sí, pues, así que no hay problema en ese Nos sentido, yo estamos creo, no sé. metiendo en la farándula chilena, que también le vamos a dar un Exacto, no. poquito de un bloquecito para hablar de eso, ¿no? No sé, yo, a ver, por mi lado, aquí los deportistas, las hockeystas y los hockeystas saben que vamos a hablar siempre de hockey. O sea, a mí, yo nunca le he preguntado sobre sus relaciones fuera de la cancha y ellos, a lo mejor eso les da tranquilidad de que no vamos a Sí. salir con alguna pregunta desatinada. Incómodo al menos. Exacto. Pero bueno, en esto valía la pena porque es de dos buenos pibes que además conocemos a ambos en el desarrollo del hockey. Y bueno, justo se dio la conversación con Mauricio Llera. Pero bueno, me decías, Bata logró 10 títulos. 7 de 12. Bien. Después vino León Prado que alcanzó 2. Bien. Y el resto se lo repartieron entre el IDF, que se le fue la Fernanda Muñoz y la Sofía Reyes. Claro, su Se paso van a por Europa Europa. ahora. Importante, por cierto. Exacto, el San Jorge y Estudiantil San Miguel. Ahí se completaron las 12 coronas. Fernanda, me decías que es la arquera, ¿no? No, Fernanda Muñoz es la defensora. Ah, Es muy bien. polifuncional ella. Sí, Se ahora va al recuerdo. Coruña. A Coruña, exacto. Y hay una arquera de Y la Chile Sofía que es la que Reyes. va a formar parte del Bembibre, que va a estar junto a Pía Sarmiento. Ahí me golpeaste. Bien. Alonso, ¿puedo ser? Alonso. ¿Apellido Sí, sí, Alonso? sí. Ya, Chilena. ya lo vamos a buscar. Ya Ahí me lo. golpeaste. Bueno. Pero seguime contando cómo ha sido el derrotero de los títulos. Bueno, te comentaba que el predominio del Bata absoluto perdió la final de adulta femenina con IDF, IDF que venía el predominio,
El único título que logró fue adulto femenino. Que Bien. te comentaba que era el último partido de la Fernanda Muñoz, que se va al Coruña, y la Sofía Reyes, que se va al Feira de Portugal. Bien. Entonces va a quedar solamente la Martina Venegas como la principal referente, respaldada por la Josefa Felipe Y los demás y son jóvenes la Javiera deportistas Valdés. del plantel. Exacto, el resto del plantel, al margen de las tres que te nombré, vienen de abajo, de las infantiles y juveniles, que son muy buenos prospectos. Ojo, está Sí. la Cata Tavilo, por ejemplo, está la Cata Ramírez, en el arco la Rafa Tapia, hermana de la Fernanda, Ah, sobrina de la bien. Alex, Bien. campeona mundial del 2006. Bien. Y hablando de mundiales, de selecciones, aquí no hace mucho fueron confirmados los cuerpos técnicos pensando en los Panamericanos, que aún no tienen sitio oficial. Hay fuertes datos que hablan de San Juan. Se habría caído los Estados Unidos, por ahí anda también con la idea Colombia. Y en Chile, con la renovación de autoridades, ¿qué va a pasar con los seleccionados nacionales? ¿Qué se conoce? ¿Cómo se van a evaluar los nombramientos de los técnicos? Lo que se sabe es que el directorio nuevo, el Sí. directorio de la Federación Chilena de Patinaje, tiene que darle un finiquito al anterior proceso Ah, bien. para finalizar bien todo en orden y de ahí formalizar la llegada del nuevo técnico o nuevo cuerpo técnico. Bien, Más si tiene. ya están presionando los clubes que se nombre luego el técnico porque se acerca el Panamericano. Y sí, los tiempos se van acortando y es lo que hay que solucionar prontamente, ¿no? Así es, en noviembre tenemos el Panamericano. Claro. Nos quedan Y 3 meses. en Hay que apurar aquello. exactamente, en la última incursión internacional de los seleccionados chilenos, Jorge, en la mayor estaba, repasemos. La mayor estaba Rodrigo Quintanilla. Ah, bien. En la mayor En la varones. femenina estaba Ulloa. Sí, a Rodolfo. Y en la sub-19 estaba Quintanilla también. Bien, bien. Eso, Eso en el Mundial, ahí en San Juan. bien, la nueva directiva de la Federación Chilena no lo ha oficializado aún la rescisión de esos contratos, o sea, de esos vínculos, o de esas conducciones, o se supone que al cambiar todo ellos se deberían ir automáticamente. ¿Cómo se maneja en cuanto a prolijidad eso? Lo que pasa es que el cuerpo técnico anterior estaba contratado no por la federación, sino por el IND, el Instituto Nacional del Deporte. Ah, bien. Y a través de los fondos deportivos representados en ADO, Sí. era el que le pagaba al cuerpo técnico. Bien. Entonces, ahí está la relación contractual que la nueva federación tiene que resolver. Bien, para poder revincular a los nuevos cuerpos técnicos. Exacto, ¿Y hay exacto. nombres y Terminar un apellidos proceso para bien eso? hecho. Y iniciar el otro. Nombres. Porque usted Hay hace muchos rato me rumores. dice, yo tengo un dato, hay un rumor y no me lo quiso decir. Así que lo va a tener que decir acá al aire, se lo voy a preguntar. Hay un rumor que está tomando mucho cuerpo Sí. y que creo que después de lo sucedido el fin de semana reciente Sí. va a tomar mucho cuerpo. También. No te extrañes, Enzo, que pueda producirse el regreso de alguien que hasta hace 8 años estaba a cargo de la selección. Bien, o sea que podría decir que en el banco de la selección chilena podría volver un técnico que toma mate, por ejemplo. Claro, No sé si toma, que pero por lo celebra. menos tiene No. características de ser de este lado de la cordillera tomador de mate. Ojo, y que siendo que nació en el lado de allá de la cordillera, Sí. el 18 de septiembre lo celebra como un chileno más. Claro, porque tiene su familia completa de allí. Claro. Salvo su señora que también es argentina, sus hijos Así es. son chilenos. Así es. Bien. Pero juega, pero celebra los triunfos argentinos en fútbol. Sí. Y claro, en eso no desperdicia momento, ¿no? No, para nada. Bueno, y el caso de que, por lo que interpreto y lo que vos me comentabas como rumor, lo de Mauricio Llera sería ¿para qué? ¿Para la mayor masculina, la absoluta femenina, para la juvenil? ¿Cómo sería la historia? Eso no está claro porque hay que ver los presupuestos. Ah, bien.
Entonces, si alcanza el presupuesto, podría haber un técnico para las masculinas Sí. y otro para las femeninas. Bien. Y como se está optando por el pragmatismo, Sí. esto lo voy a decir a título personal, es bajo mi responsabilidad. No te extrañe, producto de este pragmatismo que te acabo de mencionar, Sí. que así como estamos nombrando a este técnico amigo en común que tenemos, Sí. no te extrañe que para la femenina puedan llevar a su partner en el club en el que está. Lo digo yo a título personal, Bien, ¿y quién es su pero partner en conociendo el el club? pragmatismo de la federación y los resultados que ha obtenido. Bien, o sea que una posibilidad en tu interpretación, la cual se hace cargo como el dato Jorge Rodríguez, puede ser que Exacto. Sansone lo acompañe. Podría ser, ¿por qué no? Bien. Tiene resultados muy buenos acá en Chile con la femenina y lo Sí. que hizo en San Juan Es un el año técnico muy pasado con Barrio responsable. Rivadavia. Claro, un técnico muy responsable y que trabaja bien. Así es, te la tiene clarita. Y Sí. sabe quién es el peso específico de cada jugadora, de las que juega acá en Chile y las que están en Europa. Bueno, o sea que sería Ojo. un buen aporte entonces. Podría ser el cuerpo técnico Celeste y Blanco de la selección de Chile. Podría ser, pero ojo, se Sí. habló ya también con otra persona también, Ah, bien. que está en Europa. ¿Se puede conocer el nombre? Por supuesto. Bueno, dígame con Uno que quién. ya lleva 20 años radicado en Italia, 20 que años. está al tanto de lo que sucede en Europa. Bien. Ayúdeme más, tíreme otro indicio. Estoy medio lento hoy. Es el hockeyista chileno más joven en jugar un mundial. Debutó el 2001 en San Juan con 15 años. A ver, ayúdeme más. O dígamelo, no me meta Pablo tanto. Jara, Pablo Jara. Pablo Jara, ese. Pablo Jara sería entonces quizás el de la mayor. Podría ser, podría asumir como head coach también y a partir de ahí establecer la pirámide. Como lo hacía Tony Sánchez. ¿En dónde? ¿En el Reus o en Chile? En Chile, que estaba a la Porque en Chile. distancia. A ver, momentito. Vamos a aclarar, vamos a aclarar. Acláramelo. Tony Sánchez Sí. había sido designado técnico de la mayor, Sí. pero el head coach era el señor Rodrigo Quintanilla. Ah, bien. Sí, pues. Y Tony Sánchez solamente alcanzó a dirigir en el Triangular Panamericano que se jugó en Stuttgart en noviembre del 2021. Claro, que no participó en la Argentina. Exactamente, solamente participó Chile, Colombia y México. Ajá, bien. Ahí Ahí en fue Estados la. Unidos, donde no, curioso, no hubo selecciones de estadounidenses. Claro, raro. Ese fue el único lugar donde participó Tony Sánchez. Y después el año pasado vino un par de semanas de visita acá a Chile, Bien. a ver cómo era el panorama, el universo local y todo eso. Bien. Pero más no se prolongó porque después no siguió a cargo de la selección. Bien, Y por eso Rodrigo Quintanilla apareció como técnico en en los San Goles Juan. Que Game en San Juan en octubre y noviembre del año pasado. Y con respecto a esa mala experiencia, se trata de no repetir con Pablo Jara, por ejemplo. Exacto, o sea, si Pablo llega a ser designado, Sí. se supone que va a ser un proceso bien delineado Sí. con metas y plazos. Bien. O sea, el técnico que asuma uno de los preceptos de esta nueva federación es exigir metas y plazos. Sí. Nada que vengan aquí, no, seguimos la elite, entre los ocho, no. En el mundial, ponte tu ejemplo, Sí. mínimo tiene que llegar en el quinto puesto, Bien. en varones. Es una de las propuestas que podría hacer, lo estoy aventurando, no hay nada formal todavía. No, pero Pero lo que sí se comentarios. sabe, y te lo insisto, te lo reitero, es que al nuevo técnico, al nuevo cuerpo técnico, Sí. se les va a exigir metas y plazos. Está bien. Cambiar un poquito el Que es lo lógico. diagrama, o un poquito bastante, en realidad, el diagrama como venían trabajando anteriormente.
hay un cambio sustancial ahí. Bien. Bueno, Jorge, ha sido amplio el informe, nos has contado cosas de los títulos allí en tu tierra, has tirado ya algunos datos importantes como rumor oficializado o como un comentario abierto ya de esta posibilidad que Mauricio Llera hasta pueda ir acompañado con otro argentino como Roberto Sansone. Y esperemos que por el bien del hockey chileno, por el bien del hockey continental, Chile vuelva a resurgir, vuelva a retomar, se hagan los trabajos en serio porque el hockey necesita seriedad en cualquier lugar del planeta que se desarrolle. Querido Jorge, como siempre, un placer y gracias por acompañarnos, maestro. Gracias a ti, Enzo. Saludos a Juan Carlos. Y reitero, lo que te acabo de comentar es el ánimo ambiente, Sí. pero tú bien sabes, y lo palparon ustedes propios los argentinos el domingo pasado, las encuestas te dicen una cosa y después la realidad te pega un cachetazo con otra. Te termina poniendo en otra órbita. Querido Jorge, un placer como siempre. Besos a la familia y estamos en contacto. Saludo y como dijo Milei, un saludo a mi hijito de cuatro patas, el Blaque. Chao, Jorge, gracias. Luego nos vemos. Chau, chau. Presidente del fan club de Milei en Chile, el señor Jorge Rodríguez. Buscamos una pausa nosotros y en un ratito pegamos la vuelta. Dale. Familias. El municipio de San Martín les compró al mejor precio bicicletas que ellos devolverán en 12 cuotas sin interés. Así facilitamos la economía de todos, cuidamos la salud, aseguramos el San Martín y somos amigables con el medio ambiente como en las principales ciudades del mundo. Somos San Martín, aquí la gente hace bien. San Martín, de tantas ganas, otro mundo. Electrónica San Juan, venta de componentes, en electrónicos y seguridad tenemos la mejor relación, precio y calidad. Los esperen en Avenida Córdoba, esquina Jujuy, en Capital. Tequila, Café Resto, la esquina del Superlomo. Tequila, Café Resto, Avenida Ignacio de la Rosa, esquina Las Heras. Continuidades, te hablemos de hockey, de jornada de martes, episodio 8, como dice la presentación de nuestro grafo en la jornada de hoy. Hace un ratito charlábamos con Jorge Rodríguez, hombre de patines y chucas, que nos metió en la actualidad del hockey chileno, dándonos este detalle o este rumor abierto, este grito a voces que se vive allí en Chile con respecto a la posibilidad de la vuelta después de 8 años de Mauricio Llera a la conducción de selecciones chilenas y, ¿por qué no?, que forme parte de su equipo de trabajo un sanjuanino Roberto Sansone, con una participación también de Pablo Jara. Dejó algunos datos interesantes como para poder titular. Pero volviendo al hockey doméstico, volviendo al hockey que se desarrolla en la República Argentina, es turno de hablar de cuestiones arbitrales, de dudas, de técnicas, de cuestiones que están buenos preguntarles a quienes saben. Y por eso estamos en contacto con árbitro internacional, joven árbitro internacional de San Juan, Francisco Carrera. Hola, Fran, un gusto, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, Enzo, buenas noches, salud. Bueno, un gusto que estés con nosotros, un gusto que nos acompañes. Y han surgido algunas dudas el fin de semana en el desarrollo del Argentino Junior y queríamos consultarte esta situación de quién es la responsabilidad de chequear la camiseta alternativa, por lo cual hubo casi 20 minutos de demora en el desarrollo de la final. Primero que nada, según el reglamento, habla de un delegado de pista que nosotros no lo tenemos en el hockey doméstico. Bien. Ese delegado de pista se acerca a los vestuarios y arregla el tema del color de la camiseta. Bien. En dicho caso que sean iguales, ahí vamos al criterio
que dice el reglamento que tiene que cambiar el equipo local. Bien. El tercer árbitro es quien debe hacer esa evaluación del color de la camiseta. No, Enzo. No. Lo hacen los árbitros principales. Ah, los árbitros principales deben ir a chequear o deben consultar y averiguar todo el tema de camisetas, por la similitud. Así. Es como elegir la bola de partido. Sí. Se encarga el árbitro principal. Bien, bien. Había muchas hipótesis, muchas cuestiones de que te opinan, por eso nosotros queríamos recurrir a los que leen el reglamento, que son ustedes, y los cuales nos brindan también y nos ayudan a aprender entre todos. Y otro de los temas con respecto a los de las ternas arbitrales, ¿qué funciones y qué atribuciones tiene el tercer árbitro? La realidad es que hablemos de campeonato en concreto. Sí. Tenía una función meramente de planilla y de indicación lo que tiene que ver con las faltas de equipo, los minutos y nada más. Bien, bien. Porque, a ver, y en realidad lo que debe... Disculpa. Sí, termina el concepto, así no te interrumpo. En realidad lo que debería hacer el tercer árbitro es controlar el banco de suplente. Bien. Bien. Pero no hubo forma de controlar, como se pudo ver en el campeonato. Bueno, y otro de las cuestiones que siempre se reclaman en el torneo local... se ve en los campeonatos argentinos también, es el hecho que la gente pregunta, ¿y para qué está el tercero que hace? Porque si los árbitros principales están dirigiendo y se presenta un problema, si ustedes, vos árbitro principal de un partido, si vos no recurres al tercero a preguntarle ante alguna duda, ¿él no te puede llamar para plantearte alguna situación? Salvo que te plantee alguna cuestión técnica en los bancos, un insulto, un agravio, sobre una jugada que vos cobras adentro. ¿Él no te puede aportar si vos no le preguntás, por ejemplo? En este campeonato en concreto, y lo que se quiere lograr es que la ayuda del intercomunicador te dé la inmediatez ante eso, Enzo. Bien, bien. Que el aporte, el aviso de tu compañero, de tu colega, sea también para brindarte un sustento ante alguna duda o ante alguna jugada que tenga algún conflicto de interpretación. Exacto. En el campeonato doméstico de San Juan no tenemos esa posibilidad. Sí. Que meramente es por organización, no creo que sea por un tema económico. Bien, bien. Digamos, que el hecho de las designaciones también se debería contemplar el hecho de esto de la intercomunicación entre ustedes en el local, que ayuda a, después una vez que les toque un torneo nacional, ya está automatizado el sistema de trabajo. Exacto. Bien. Otro de los temas que lo he notado acá minuciosamente, se dio en un juego donde un arquero del Club Concepción se da una jugada que él cubre un pase de una pelota dentro del área, siendo el arquero, con la punta de la chueca o del palo rota. No estaba el palo, la punta del palo. Tenía el elemento roto. La gente de Valenciano reclamó penal. El árbitro de ese momento no lo cobra el penal. ¿Qué se cobra? ¿Qué se interpreta en el reglamento o qué dice el reglamento con respecto a eso? El reglamento habla de que es falta de equipo. Tener el patín averiado o algún elemento primario. De uso que roto. Vendría a ser el palo y los patines. En este caso, disculpa, Enzo, sí. En este caso estaba dañado el palo, sí. Entonces debió marcar penal. Bien, se debió marcar. Yo hablé con Insúa. Sí. Y la interpretación de él es que el jugador intencionalmente le larga la bola al arquero, entonces por eso se produce interpretación, que habla de una ambigüedad de criterios en este tema
de esa jugada en concreto, y Insúa interpretó de que tenía una intención clara de tirársela al arquero, que también es válida la interpretación. Bien. Pero yo creo que si la bola no hubiera pegado en el arquero, era gol. Claro. Entonces debía haber cobrado penal. Y ahí está donde el reglamento no es claro, o no les permite a ustedes ser más concretos en las decisiones, o se da esto, tu interpretación ante lo que dice el reglamento y la interpretación de Sergio, esta famosa frase que vos acabas de decir de la ambigüedad ante la acción. Exacto, lo que sucedió es que el reglamento habla de dos cosas concretas. Una es la intención del arquero de jugar sin las protecciones. Sí. En este caso, patino o palo dañado. Sí. Y la interpretación de la otra parte del reglamento que habla de que si el jugador atacante ve que un jugador está tirado en el suelo o ve que no tiene las protecciones o lo que sea y le tira la bola a propósito, es amonestación verbal y falta de equipo. Bien. Bien. Cuando no, está bueno preguntar porque todos nos creemos sabedores de cosas en la cancha. Y nosotros para criticar y la gente para pedirlo de una manera distinta a nuestra crítica, se conoce conocedor de los reglamentos y no están así, por eso queríamos recurrir a vos. Y otro de los temas que a nosotros nos llamó la atención durante las transmisiones con Juan Carlos era la excesiva cantidad de veces que se cobra el palo por arriba. Y vi una jugada, uno por ahí le termina prestando más atención, donde un jugador de casa Italia está marcando adentro del área, pasa el palo de una mano para la otra para cambiar, porque el jugador que lo atacaba giraba hacia el otro lado y le cobran falta. Dentro del área no se cobra penal y se cobra el vértice del área. El atacante... El defensor. Perdón, casi Italia era atacante, ¿no? No, es defensor. Él está defendiendo en su área y lo atacan. Entonces el atacante cambia de posición, gira hacia el otro lado y él hace el cambio de la derecha a la izquierda para cubrirle el paso. Y esa falta dentro del área la marcaron en el vértice. Está mal marcada. Es penal. Por más que elevando el palo por el área es penal. Sí, porque acá vamos a lo que explica este controversial reglamento. Sí. Hay un tema que es la altura del palo y después la altura de la bola. Ah, bien. Todo está contemplado en faltas técnicas. Bien. Que no se suman, obviamente. Sí. El reglamento habla de que elevar el stick por encima de los hombros, poniendo en peligro al rival o a un compañero de equipo, es falta técnica. Sí. Dentro del área es penal. Sí. Pero muchas veces piden pase los jugadores, pero no creo que pidiendo un pase pongan en peligro la integridad física del adversario, del compañero. Claro. Sí, la famosa costumbre del palo arriba, así para que tu compañero vea algo distinto y te la pueda entregar. Exacto. Muchos juegan en rombo y dejan el jugador en el área, y el jugador en el área cuando pide el tiro levanta el stick siempre para que lo vean, es una costumbre. Sí. Y bueno, esa falta sería penal. Bien. En este caso sería penal, perdón. Lo que sucede, Enzo, es que sí, en el Mundial también llegó esa controversial parte del reglamento. Y se decidió que solamente el jugador que participe del juego, que tenga la bola, se les cobre esta infracción, porque si no iba a ser un show como esto que pasó, no sé cuántas faltas por partido de esta parte del reglamento. Claro, sí, durante una tarde creo que contamos más de 10 que se cobraron, defendiendo o atacando. Que quizás está bien, el reglamento te lo dice, pero yo creo que el reglamento a veces complica a ustedes cuando les deja la interpretación, porque por ahí vos en el viraje de la vista lo tomás de una manera y tu colega en un partido tuvo más tiempo, más espacio y lo vio de otra. Es complicado el tema de la interpretación. Totalmente. Y otra de las dudas, Francisco, que nos surgió en el campeonato. Se suele dar
que cuando un equipo va perdiendo y necesita ir a buscarlo, saca el arquero y pone un jugador de campo. Quedan con 5. ¿Cuántos minutos antes de que termine el partido es el tiempo límite para poder hacerlo? En el tiempo regular, hablamos de primero y segundo tiempo, los últimos 5 minutos. Bien. Y en tema prórroga, era faltando un minuto. Un minuto. O sea, en tiempo este caso entró a los minuto 07, si no me equivoco. Claro, por ahí. O minuto 07, minuto 10. Bueno, en definitiva, faltaba poco más de minuto. O sea que en el alargue es en el último minuto. En el partido, estás dentro de los últimos 5 de cada tiempo para poder ejercer ese cambio. Exacto. Bueno, y uniendo con las modificaciones, Francisco, ¿esto se podría cambiar? ¿Se podría hacer en cualquier momento del partido? ¿Es una de las modificaciones para el 2024? Sí, para el reglamento que va a entrar en vigor el 1 de enero del 2024 acá en América. Sí. Se va a permitir el reemplazo del arquero por un jugador de campo cuando se les ocurriese a los técnicos. Bueno, ¿y cuál es otra de las modificaciones relevantes que va a tener este reglamento? Porque tengo entendido que ya se están dictando en el curso que realiza la Federación de Patín nivel 2, el profesor Carlos Fernández está dictando ya parte de las con modificaciones, se está estudiando el reglamento 2024 ya. ¿Cuál serían algunos de los datos como para que la gente se vaya enterando? Mira, los anoté a los bastante importantes y no a la letra chica, por así decirlo. Sí. Bueno, lo más importante que todo el mundo está hablando es el tema del patín. Bien, ajá. La bola va a poder ser jugada como quiera, donde sea, con el patín. Bien. Solamente se va a prohibir, por así decirlo, entre comillas, que saquen con el patín. Bien. Debe ser con el palo, nada más. Después otro, por así decirlo, es el tema del libre. Bien, por ejemplo, volviendo al patín, ¿yo le puedo dar el pase a mi compañero con el pie? Mira, está medio confuso ese tema porque no se interpreta lo que quiera decir. Bien. Yo lo que interpreto es que se puede jugar con el patín, entonces interpreto que puede ser un paso. Un pase, perdón, y no queda nada claro porque no está bien explicado. Bien, o sea que aquí van a tener que unificar claramente criterios, al menos cuando dirijan en lo local y en lo nacional, para que vos que venís con una rutina de interpretar de una manera o de aplicar el reglamento de una forma, cuando vayas a lo nacional sea lo mismo, porque si no se va a complicar. Exacto. También. El lunes que viene... Sí. Si no me equivoco, 21, lunes 21. Sí, tenemos reunión World Sky América por ese tema, para ir hablando del tema del reglamento, bueno, preparándonos para el año que viene. Bueno, entonces, me dijiste, uno de los datos es el jugar con el pie, en la disponibilidad que tendrán los técnicos de cambiar el arquero cuando lo crean necesario, no con una estipulación de tiempo. ¿Cuál otra modificación hay? El tema de que no es necesario el pitido del árbitro para finalizar el partido. Bien. Terminará con la chicharra. Que está bueno esto porque les ayuda. Ustedes por ahí, al que está en cancha, se le complica o están metidos en una acción final y si el ruido de la chicharra de la mesa, ese transcurso de que se escucha, que se pita, te puede generar un conflicto. Está bueno. Te saca de un riesgo de complicación. Sí, totalmente. Si la señal acústica sonora es contundentemente fuerte, saca de un apuro. Si no se escucha, es el problema. es realmente complicado el tema del sonido. Van a tener que tener buenos terceros árbitros o con un buen pulmón para hacer sonar el silbato. Exactamente. Otro de los puntos, ¿cuáles son que has resaltado? El tema del libre. Ah, y penal. Libre y penal. Vuelve el pitido. Ya no es necesario que vos te pongas bueno. De un lado o de otro para que el ejecutante te vea con el sonido del silbato, sirve.
Exactamente. Esto es igual que ahora, nomás la única diferencia es que el lanzador tiene que estar estático. Sí. O puede tomar 3 metros en el libre. Sí. Yo pito. Sí. Y el arquero puede moverse. Una vez que suene tu silbato, no que la toque el delantero. Exactamente. El arquero se puede mover, pero sí, no se puede adelantar más del área chica. Bien. Porque si se adelanta más del área chica sin que toque la bola el jugador ejecutante, sí, se repetirá. Ya no hace falta ese límite extremo que ustedes hasta el 31 de diciembre deben controlar, que es las ruedas sobre la línea del arco. Exacto. Una vez que ustedes suenan el silbato, el arquero tiene mayor flexibilidad dentro de su área pequeña. Una vez que la toca, ya puede salir. Exactamente. Él no se puede mover hasta que nosotros pitemos. Y el jugador atacante, ejecutante, sí, puede jugar la bola en cualquier momento. No tiene un límite de 5 segundos. Bien, bien. Esos serían como los puntos más sobresalientes de las modificaciones. Sí, hay otros puntos que, por ejemplo, si golpean el árbitro, sucede lo mismo que en el fútbol, vuelve la posesión al equipo que la tenía. Bien. Y alguno más que me puedo estar olvidando. Ya no se hace dos, que pasaba, sino directamente vuelve a quien la tenía. Exactamente, al que perjudicamos con nuestro golpe. La interrupción del cuerpo de ustedes. Perjudicamos un pase, exactamente. Bueno, bueno. Bien, Fran, te agradecemos. La verdad que para nosotros es bueno preguntar a los que saben. Y hay algo que por ahí lo charlamos en producción, que está bueno que nosotros también leamos. Porque por ahí con una opinión mal predisponemos al que está viendo o en la cancha escuchando la radio para que reclame algo. Ah, pero si lo dijo él y nosotros terminamos, exacto, siendo malos transmisores de lo que pretendemos que no ocurra, que es la agresión o el reclamo indebido. Así que está bueno, vamos a tratar de impulsar esto, de que entre ustedes, que van viendo cosas en las canchas, podamos a través de nosotros también ayudarles a que la gente entienda. Así que, Fran, muy agradecido, te mando un gran abrazo y una buena jornada arbitral para mañana. Muchas gracias, Enzo. Saludos a David, al equipo, a Juan Carlos, que le tengo un aprecio impresionante. Y bueno, nos veremos en la cancha y con tal de ayudar a que esto se entienda un poco, porque estos constantes cambios no ayudan, pero estoy a disposición. Así que eso, saludos a todos. Ese será el objetivo, de que podamos aprender entre todos. Un abrazo grande, Francisco, muchas gracias. Buscamos la pausa y ya volvemos porque hay más protagonistas en este Hablemos de Hockey. A sus empleados o familias, el municipio de San Martín les compró al mejor precio bicicletas, que ellos devolverán en 12 cuotas sin interés. Así, facilitamos la economía de todos, cuidamos la salud, aseguramos el presentismo y somos amigables con el medio ambiente, como en las principales ciudades del mundo. Somos San Martín. Aquí la gente hace bien. San Martín. De tantas ganas, otro mundo. Electrónica San Juan, venta de componentes, electrónicos y seguridad, tenemos la mejor relación, precio y calidad. Los espera en Avenida Córdoba, esquina Jujuy, en Capital. Tequila, Café Resto, la esquina del Superlomo. Tequila, Café Resto, Avenida Ignacio de la Rosa, esquina Las Heras. Como lo dice el título del Graf, se vienen más entrevistas y es hoy la tarde-noche de los Franciscos. Hace rato Francisco Carrera, ahora el capitán de Casa de Italia, Francisco Alcaraz. Hola Fran, un gusto saludarte, buenas noches, ¿cómo te va? A ver si lo escucho a Francisco.
A ver, Francisco, si te tenemos ahí, ¿nos escuchás? Bueno, ya vamos a recuperar el diálogo con el capitán de Casa Italia, el flamante campeón argentino junior, que se desarrolló este torneo, recordemos, en Casa Italia, en el estadio italiano, donde un contundente 10-4 de Casa Italia, quedándose con el título ante la presentación de la Unión Deportiva Bancaria. Y hasta que podamos restablecer el vínculo, interesante lo que vivimos hace un ratito en el diálogo con Francisco Carrera. Ustedes que nos siguen habitualmente a través de nuestras redes, también le vamos a pedir que nos dejen las inquietudes, las dudas, las preguntas sobre cuál tema les parece interesante consultarle a los árbitros, porque creo que en Francisco hemos encontrado el nexo ideal para que entre ellos, los que deciden, los que toman decisiones, y nosotros que miramos, hablamos, opinamos con o sin conocimiento, y más veces sin que con conocimiento del tema, podamos aprender, nos podamos ayudar entre todos. Porque creo que esto también, de alguna manera o de otra, ayuda a que los que vamos a una cancha vayamos con conocimientos y sean menos los reclamos. Le demos menos motivos a, perdón la vulgaridad, a la puteada, para que, repito, le hagamos más fácil la tarea a los deportistas, más fácil la tarea a los árbitros, más fácil la tarea para nosotros mismos que vamos a una cancha y tenemos que emitir una opinión, desarrollar un trabajo, y está bueno tener los conceptos claros. Por ahí me parece que pasa la idea, y buscando esta consulta o las consultas con respecto a decisiones que se han dado en el argentino, nos termina habilitando y dando la sugerencia y la buena idea de que podamos hablar con los protagonistas de estos temas reglamentarios que tanto nos involucran y que tanto nos sirven para poder aprender. Repito, lo puede dejar usted al mensaje en redes sociales, a través de nuestro Instagram y a través de nuestro Facebook también, dejándonos el mensajito para que podamos aprender entre todos, ¿sí? Recuerde, 21 al 26 de agosto, Argentino Junior, en el Estadio VT, en el Ángel Esteve Sabio, ahí estaremos también, ¿eh? Desde el próximo lunes feriado, arrancará el argentino de las nenas, porque las niñas también tienen su lugar en nuestra pantalla, y ahí estaremos siguiendo con distintos equipos de la provincia de San Juan, de Buenos Aires y de Mendoza, y también de Paraná, que estarán jugando este campeonato argentino categoría junior femenino en nuestra provincia. Repetimos, a partir del próximo lunes 21 de agosto. Ahora sí estamos con Francisco Alcaraz, el capitán del conjunto italiano de Casa Italia. Hola, Fran, te saludamos, buenas noches, bienvenido, ¿cómo te va? Hola, Enzo, buenas noches. Bueno, un gusto y felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno, ¿va cayendo la ficha de lo obtenido? ¿Se van dando cuenta lo que han logrado, que son parte de la historia del club italiano? Y es complicado para el otro, pero al pasar de los días, bueno, cada vez más feliz. Bueno, ¿y qué significa para Francisco Alcaraz salir campeón con la camiseta de Casa Italia? Y un orgullo muy grande. Ahora vos ya mucho tiempo. Y bueno, nos dio y era el sueño de nosotros con jugadores que ni salían. Pero bueno, al final un orgullo para los que vinieron hace poco. Yo veía, por ejemplo, una imagen, Francisco, en el banco de suplentes en los minutos finales, las lágrimas del Nico García, más allá de que hoy están conducidos por Julio Heredia, que también sé que tiene una excelente relación. ¿Qué significa la historia de ustedes en Nico García? Y Nico fue uno de los bueno, este grupo, un buen grupo y jugadores dentro de la cancha que, bueno, nuevas caras, pero ha sido muy diferente. Así que, bueno, todas esas lágrimas, la satisfacción de él, ¿no?
todo en el club. Y bueno, con nosotros, con la primera, a la vez. Bueno, y pensando en tu caso y en el de Valentino Marzonetto, ¿se les da también la posibilidad, Fran, de estar en una preselección, de haber logrado cosas importantes con el club y también el hecho de tener pasos por las selecciones mendocinas, sobre todo, también, ¿no? Sí, también eso ha ayudado mucho a todos, ahí con jugadores de San Juan. Algo muy importante que nosotros tenemos que tener. Bueno, y hay una posibilidad, me dijeron, de que te puedas vincular al hockey europeo. ¿Cuál es tu idea si hay un llamado? ¿Terminar la facultad e intentar viajar, poder experimentar esta cuestión de jugar en Europa? Me han llamado, o sea, siempre lo interactúan, ¿viste? Sí. Contrato, todo eso. Pero bueno, la verdad que, o sea, en estos momentos estoy complicado con la ciudad. De irse a jugar afuera, al exterior. Pero bueno, en caso de no poder, con la facultad y sueño ahora en mi. Bueno, Fran, Te vamos a dejar, te vamos a agradecer el hecho que te hayas contactado con nosotros, que hayas permitido esta entrevista, y desde este grupo te felicitamos a vos, a todos los chicos, porque sabemos lo que labura la dirigencia y lo que laburan ustedes para poder lograr las cosas. Así que te mando un enorme abrazo, saludo a toda la familia, y que en el relato le metimos muchas eres, pero por culpa de tus compañeros que nos dijeron que te teníamos que nombrar así, Alcaraz. Así que era simplemente una aclaración. Bueno, dale, Enzo, yo también feliz. Y déjame, si me permite. Sí. Todo lo que club, sea papá, mamá, jugador, todo lo que apoyaron. Que bueno, que lo hicieron posible y bueno. Bueno, querido, te dejo un gran abrazo y muchísimas gracias, ¿eh? Que tengas un buen final de jornada. Bueno, ahí está la palabra de Francisco Alcaraz, cerrando con nosotros el programa de hoy. Con esto cerramos, con esto nos vamos, para invitarlos a lo que será, si Dios quiere, a partir del próximo lunes, este argentino junior femenino que se va a desarrollar en la cancha de la Unión Vecinal de Trinidad, donde estaremos allí, si Dios quiere, con los partidos, con los 8 partidos de la ronda clasificatoria, los 8 por día, que siempre le contamos y le mostramos a todos los amigos que nos siguen. Así que desde ya, muchas gracias. En la coordinación técnica general, Sergio Vera, en la producción, David Gramajo, y quien les habla, Enzo Muñoz, en lo periodístico, le decimos muchas gracias a todos. Nos reencontramos el próximo martes con más Hablemos de Hockey, y desde el lunes, desde la cancha VT, para disfrutar y vivir este campeonato argentino junior femenino. Muchas gracias, buenas noches, hasta la próxima.